Estas son noticias de último momento. Activen sus oídos. Atención, Estados Unidos descartó por ahora importar petróleo de Venezuela, lo que es un duro golpe para el dictador venezolano. Maduro pensó que el gobierno estadounidense está tan desesperado que terminaría lambiéndole los pies. Hola, ¿qué tal mis queridos oyentes? Paz y bien para todos ustedes. Gracias, bienvenidos. Continuemos con la información. Pero hace poco el presidente colombiano Iván Duque viajó a Estados Unidos y se reunió con el mandatario Joe Biden, convenciéndolo de no negociar con Nicolás Maduro y de no importar el crudo venezolano. Y se ofreció para enviar el petróleo colombiano al país norteamericano. La Casa Blanca confirmó entonces que habló con Duque del tema y le dijo que aumentara su suministro de crudo a nivel global, pateando así duro a Maduro y quedando en segundo plano por si acaso se necesita, dejándolo para un plan B. Si el régimen chavista pensó que Washington haría algún negocio con ellos para recibir el petróleo a cambio de la libertad de Alex Saab, se equivocó. Esperemos a ver qué pasa más adelante, ya que Rusia está sancionada hasta los huesos y el crudo de su país peligra. Hasta aquí la información de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga muchísimo. Te dé salud, sanación, alegría y felicidad, paz y bien para ti y toda tu casa. Hasta pronto. Chao.